¿Qué les parece la vida? Para mí es como un túnel del terror. Solo que en lugar de salirte un tío disfrazado de Drácula o la niña del exorcista, lo que te sale... Lo que te sale es una pandilla de hijos de... En fin, que si la vida es bella, yo siempre la he pillado antes de maquillarse. Para terminar de arreglar las cosas, mi vida sentimental es el sueño de un cantante de tango. Según dice un amigo mío, las mujeres son esa valla emocional más o menos alta que hay que saltar para conseguir un orgasmo. Pues bien, mi experiencia es que siempre me acabo estrellando contra la valla. Mira, Miguel, es que siempre te estás metiendo con nosotras. Que si hacemos esto, que si hacemos lo otro. Y luego tú solo dejas hablar a tus hormonas. Que pareces el conde de Montecristo saliendo de su celda después de no haber visto una mujer en 20 años. Bueno, pues lo siento, soy lúcido, no romántico. Además, ¿qué sería de mí sin mis hormonas, no? Porque no sé por qué siempre me enamoro de las que no me hacen ni caso. Ay, ¿dónde diablos tendré mi sentido de la supervivencia? Lo que te pasa es que siempre te fijas en las que tienen muy poquito de aquí y mucho de aquí. Sí, bueno, también me enamoré de ti, ¿no? Ya, pero lo mío fue diferente. ¿Eh? Eso es cierto. Tú no tienes ni de aquí ni de aquí. Durante un tiempo pensé en hacerme cantautor y cantar al desamor, pero no me salían más que maldiciones. Hasta que conocí a Fátima. Pues yo creo que sí. Que el problema es ese. Que o no nos hacéis ningún caso, o de pronto pasamos a ser todo vuestro centro de atención. Que queréis hacerlo todo con nosotros. Bueno, o sea, todo no. Todo menos lo único que nosotros queremos hacer con vosotros. Perfecto, muy gracioso. Acabas de meter la pata hasta el fondo. ¿Qué te gusta de las mujeres? ¿Me lo preguntas en serio? Miren. Vale, a ver, está bien. Me gustaría encontrar a una que tuviera sentido del humor. Alguien que te haga reír. Eso es, no. Pero no involuntariamente. No, no. Lo que quieres es alguien que te ría las gracias. Es lo que vosotros llamáis tener sentido del humor. No. Sí, tenemos sentido del humor. Mantenemos relaciones con vosotros. ¿Relaciones? ¿Qué quería decir con eso? ¿Así que no crees en el amor? No, claro que creo en él. Por eso intento no caer en él. Estupendo, otra vez. Solo me falta soltar un chiste sobre violaciones. ¿De verdad piensas así? No. ¡Díselo ya! Es una broma. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente estoy un poco susceptible con estas cosas porque... Me estoy haciendo una bola. ¡Suelta ya el pastel! Confía en la fuerza. Verás. Buenas noches, damitas y caballeros. Vamos a interpretarles un temita que esperamos que sea de su completo agrado. Fátima. Yo quería decirte que te quiero. No, que te quiero decir que... No sé cómo decirte. Bueno, seguro que te has pasado por esto un montón de veces. Yo me siento como un estúpido. Verás, el caso es que desde que te conozco tú a mí siempre me has... ¡Ay! Me suena todo tan ridículo. Bueno, allá va, sin más. Quiero follar contigo. No, salir contigo. Quería decir salir contigo, no. Porque conozco el sentido de amar. Lo siento, Dios mío, no sé en qué estaré pensando. Lo siento, ojalá pudiera apretar un botón y autodestruirme ahora mismo. Lo siento, estoy enfermo. Estoy enfermo, de verdad. No es culpa tuya, yo siempre estaba pensando. Bueno, sí, lo sé. Toda mi vida. Yo quise encontrar un significado a este triste mar. Y a que no pude. Perdón. Sigamos. Sin embargo, Fátima y yo no pudimos estar mucho tiempo juntos. Al mes de salir, ella consiguió una beca de un año para irse a estudiar a Inglaterra. Nos escribíamos, sí, y ella me mandaba cosas constantemente. Ese reloj, por ejemplo, es un regalo suyo. A ella le parece precioso. Aquella noche en que volví a casa, hacía exactamente 6 meses y 3 días que no la veía. Bueno. ¿Qué quieres? Me da cosa dejarlo solo el día de su cumpleaños. A mí también. Pero no te preocupes. Seguro que sabrá celebrarlo él solito. ¿A que sí? Por una vez y para variar, no quiero pasarme todo el verano estudiando, ¿vale? ¿Y cuándo lo has hecho? Bueno, Ale. No le hagas caso. Respeta por lo menos la cama de matrimonio. ¿Y
dale, papá. Estudiando, estudiando. Ya. Nos vemos el lunes. ¡Hala! Ella tampoco le había contado nada a nadie, así que estaríamos solos durante 3 días. Y después, ella regresaría a Londres. Reconozco que estaba algo nervioso. Quizá era absurdo, pero después de todo habían pasado 6 meses. No sé, supongo que vivir fuera una larga temporada hace que uno vea las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Seguiría yo en ella? Y sobre todo, ¿quién coño era ese? ¿Por qué salen todas? Sí, sí, vale, tiene cara de imbécil. Pero de esa clase de imbécil que uno siempre ve por la calle con una tía que está buenísima. ¿Qué susto me has dado? ¿Qué haces aquí? Tiene gracia que lo preguntes tú. Si te ve papá, te mata. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo que por qué lo digo? ¿Cómo has entrado? ¿Eh? ¿Que cómo has entrado? Con la llave. Miguel, con la llave. He entrado con la llave. Tengo copia, ¿no te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Por eso se cambió la cerradura. Bueno, vale, olvida eso. ¿Y los viejos? ¿Los viejos? ¿Qué viejos? Si te refieres a papá y mamá, están en Santa Pola. Bien, bien. Uf. ¿Qué? ¿Entonces qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido con ellos, como todos los años? ¡A Santa Pola! ¡Miguel, te encanta Santa Pola! Vaya, hombre, lo siento. Me he quedado estudiando para un examen. ¿Te estropea algún plan? Porque me lo dices y me voy, ¿eh? Un momento. ¿Qué es eso? ¿Son tus cosas? No. ¿Pensabas quedarte? No. Que no. No son mis cosas. Son las cosas de Jacobo, el canijo. O lo que ahora quede de él, porque el chaval ya no... ¿Pero qué me estás contando, Alex? ¿Qué me estás contando? Son las 2 de la mañana, por Dios. Tranquilo. Ya. Ya, Miguel, tranquilo. Solo te lo voy a dejar aquí unas horas. Salada. No, ni hablar. Llévatelo de aquí inmediatamente. Miguel. Inmediatamente, ¿me has oído? Miguel, escúchame. Unas horas. Solo te estoy pidiendo un poco de tiempo, eso es todo. ¿Solo unas horas? Sí. Joder, es un cadáver, Alex. ¡Un cadáver! ¿Pero cómo? Cuanto menos sepa, mejor. No quiero implicarte, Miguel. ¿A qué no quieres implicarme? Pues muchas gracias, hombre. Gracias por traerme un cadáver y dejármelo en casa. Bueno, vale, está bien, está bien. Las cosas no salieron como yo pensaba, ¿vale? Era o él o yo. Yo fui más rápido. Ah, muy claro, muy claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que hubieras preferido que fuera yo el que estuviera en esa bolsa metido? ¿Eh? Pues no pertenece a ninguna ONG, si es eso lo que te preocupa. ¡Ah, no! Vaya, hombre, me quitas un peso de encima. Alex, siempre que apareces por aquí es para traer problemas. Pero de verdad, esta vez has pulverizado el récord mundial. O sea, esto es del libro Guinness de los récords. Mira, Miguel, no hay mal que por bien no venga. Tenía ganas de verte. ¿Tú no te alegras? Pues mira, todavía estoy tratando de recuperarme de la impresión. Joder. ¿Es tu novia? Está bastante buena, ¿eh? ¿Y qué? ¿Ya te la has empujado? Alex. Ya veo que no. Cuando te habla de lo romántica que es vuestra relación, debes tener unos dolores de cabeza bastante intensos, ¿eh? Sí. Ya sé que todas las mujeres han pasado por tus manos. Bueno, más bien solo por una de ellas. No te pases que te meto. En lo que falta vaya. Alex, tuvimos una infancia normal, ¿no? Sin ningún trauma. Yo no me explico qué pasó contigo. ¿Qué pasó contigo? No sé, papá y mamá debieron ponerse cachondos una noche de Halloween porque no lo entiendo, no lo entiendo. Miguel, vamos a ver. ¿Te parece poco trauma ir al castillo de Santa Pola a ver a Torrebruno bailar? ¡Hazte cuadro! Es que lo que no me explico es cómo tú no te hiciste alcohólico. O algo peor, porque... ¿Pero qué me estás contando? Alex, ¿qué me estás contando? Hay un muerto en esa bolsa. En mi casa. En mitad del salón. Miguel, necesito que me ayudes.
Ya sé que no he hecho bien en traerme a este tipo aquí, pero no he tenido tiempo para pensar. Además, siendo Semana Santa, pensé que no habría nadie en casa. Ahora necesito dejarte esto aquí unas horas. Prometo que vendré a buscarlo antes de comer. Y me pierdes de vista. ¿Qué me dices? Pero te lo llevas antes de las 12. Antes de las 12. No te preocupes, yo me cago, ¿eh? Venga, ahora te dejo descansar, que ya te he molestado bastante. ¡Hasta luego! Un momento. ¡Un momento, un momento! ¡Me lo vas a dejar así! Eres pesado. Eres pesado. Miguel, igual que tu padre. ¿Qué? ¿Tú crees? Yo creo que sí. No cabe, se desmonta. ¿Cómo que se desmonta? No, no, no. No se desmonta. Tranquilo, que no hace falta. Ah. Vamos. Y no se toca. ¿En serio? En serio, no se toca. Ah, estaba pensando en utilizarlo de almohada cervical. Bueno, antes de las 12. Tienes mi palabra. María de la Merced, dejó el marido plantado. María de la Merced, dejó al marido plantado. El hombre se emborrachaba y andaba siempre del lado. ¿Qué tripa se le habrá roto ahora? Desde luego no entiendo a qué vienen tantas prisas. Espero que hoy no toque serenata. Parece que Alex y el Caneco todavía no entornan, ¿no? ¡Chacao! ¡Chacao! ¿Qué pasó? ¿Qué aburrió? ¿Se terminó? Vamos a parar 10 minutos. ¿Cómo anda la viuda esa hoy? Hoy se levantó cachonda, viejo. Con ganas de marcha. ¿Han vuelto? Yo llevo toda la mañana tratando de hablar con el Canijo, pero no me contesta. Así que... Vicente. ¿Sí? Tú y el chico van a hacerle una visita al mecánico. Así todos nos vamos a quedar mucho más tranquilos. Vas a coger el Mercedes nuevo. No quiero ni un rasguño. ¿Está claro? Bien. Y tú, encuéntrame a Alex y al Canijo. Como muy tarde para esta noche. ¿Está claro? De acuerdo. Bien. Manténganme informado. Bene.
Miguel, esto no es una pócima, ¿eh? Esto es un vigorizante sexual. Sí, pues en mi opinión, por ahora solamente has conseguido los efectos secundarios. Y de verdad son como para galvanizar el prospecto. Que no, Miguel, que esta vez es diferente. Se me empieza a empinar, como en los viejos tiempos, cuando no solo hacía acrobacias con el cacharro ese. Uno de estos días me voy a coger el Fokker Meteor y los dos bien engrasados nos vamos a alargar otra vez a recorrer el mundo. Mira, abuelo, no es por fastidiar, ¿eh? Pero me parece a mí que tanto ese tracto como ese de ahí tienen hoy en día las mismas posibilidades de levantarse. Pues a lo mejor sí. Pues bueno, yo te lo dejo aquí y tú piénsatelo, ¿eh? Bueno, hasta luego, ¿eh? Chao. Hasta luego. ¿Qué? Se te olvidó que tenía una cita con el editor, ¿eh? Ay, Dios. No he pegado ojo en toda la noche. Oh. Oye, tienes un aspecto lamentable, tío, pero... Gracias. Es que es un mal ojo de nervios, tío. Un mal ojo de nervios. Sí, ya te veo, ya te veo. ¿Eh? ¿Te gustan? ¿Mm? Era el de mi tío Alfredo. Bueno, un borracho, un putero, un desgraciado que maltrató a la familia. Pero bailaba Sun Yang Yams como Dios. Me van a dar suerte, ¿eh? Aunque la verdad, no sé, parezco más, no sé, un bailarín que un escritor. Yo, felicidades, ¿no? Gracias. Lo mismo te digo. No adelantemos acontecimientos, ¿eh? Es que la única chaqueta que conservo es la de la primera comunión. Me queda pequeña. Tú mismo, chaval, escoge. Aquella. Oye, ¿sabes? Anoche he estado dándole vueltas a la entrevista y se me ha ocurrido una idea. Ay, Dios, suelta. Mira. La entrevista es a la una, ¿no? Esta gente nunca es puntual. Así que me puedes llamar al móvil a eso de la una y cuarto. No hace falta que digas nada. Cuando oigas mi voz, cuelgas. ¿Y? ¡Coño! Ahí está. Pues nada, cuando me llamas, me disculpo. ¡Ay, perdone! Pero es que creí que tenía el móvil desconectado. Y hago como si hablo con alguien. Mire, pues la verdad es que he estado estudiando su oferta y no me parece muy tentadora. No sé, hay otra gente interesada. ¿Qué te parece? Así, si ven que tengo más de una oferta, me tomará más en serio. Pues me parece una estupidez. Lo harás, ¿eh? Claro, sí. Lo harás. A la una y cuartos. Bueno, ¿qué? ¿Desayunamos? Oye, ¿esto es tuyo? Ah, pues sí. Pues te va a hacer falta, si de verdad quieres hacer el ridículo dentro de un rato. Si cortamos aquí, subo el voltaje aquí. Aquí. Falta mucho. ¡Que si te falta mucho! ¿Que si se puede o no se puede? No, no se puede. ¡No se puede! Contigo siempre encima, no se puede. ¿Quieres parar quieto de una puta vez? Joder, es que ¿cuántas horas llevas ya? ¡Claro! ¡Es que! Mira, no me jodas con lo de las horas, ¿eh? No me... Alex, ¿te lo dije o no te lo dije? ¡Pilla la combinación! ¡Pilla la combinación! Sí. Muy fácil, muy fácil. Oye, canijo, mira, aquí uno que te va a traicionar. ¿No te importaría darme la combinación antes? ¿Se puede o no? Es complicado, pero se puede. Entonces, si se puede, ¿por qué no dejas de darle vueltas y lo probamos? ¡Ah, de puta madre! ¿Pero lo intentas tú? No, no lo podría. Pero si es muy fácil, mira. A ver. No, lo abres tú. Bueno, pues si lo abro yo. Entonces, todavía queda un rato. A ver, dame el móvil, que tengo que mirar una cosa. ¿No tienes el móvil? No. Ni tampoco la combinación. No. ¡De puta madre, Alejandro! ¡De puta madre! ¡Buen trabajo! Venga, hombre, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Sé dónde está. Voy a buscarlo y ya está. No, lo sabía. Lo sabía. Sabía que iba a salir mal. Lo sabía. Y mira con la hora que es. Mira que no, hombre, que no. Tenemos tiempo de sobra, chavalote. Esto no se dan cuenta por lo menos hasta esta noche. Venga, coño. Nos matarán. Nos matarán a todos. Lo sé. Hoy viene Fátima, ¿no? ¿Eh? No se lo habrá dicho nadie, ¿no? Es que... No, hombre. Claro, hombre. No, que va. Tres días y toda la casa para, ¿eh? Buenos días. Hola, Santiago. Hola. Ay, tiene un aspecto de lo más arrastrado, ¿eh? Gracias, hombre. ¿En general o solamente esta mañana? Pues para mí que siempre. Yo siempre te veo igual. Es que esta noche no he dormido muy bien. Tuve una pesadilla espantosa. Era sobre un... Había un... No, era algo absurdo. Ya nos imaginamos, ya. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, la puerta de la despensa, que se ha roto y no hay forma de abrirla por dentro. Mira, el otro día me quedé yo encerrada. Menos mal que estaba tu madre, porque si no... ¿Qué pasa? ¿Que tienes que bailar también ahora para que te publiquen una novela? Me traen suerte. Bueno, ya es la hora. No, por la puerta principal. Por la puerta grande. Mira la suerte. Muy bien. Ay, me dirán que sí, me dirán que no. Ay, ¿cómo estamos esta mañana? Anda, Freda, hasta aire. Cuídate. Nos vamos. Me dirán que sí, me dirán que no. Dentro de unas horas mi vida cambiará radicalmente. Ahora vuelvo. ¡Nos vemos, campeón! ¿Yo? Es que se me ha olvidado la lista de la compra. Pero el niño todavía está así. Mira, que se me ha olvidado poner la lavadora. Quítate el pijama, que voy a aprovechar ahora para ponerla antes de irme. ¡Venga! Pero, niño, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te vistes o no te vistes? Vale. Tardo un segundo, ¿eh? ¿Quién es? No lo sé, voy a ver. Ah, no es para ti, son los de la tintorería. Ah, vale. ¡Concha! ¡Concha! ¡Abres tú! Bueno, ya estoy aquí, como te prometí. ¿Qué tal todo? Pues mira, Sapo, por el bailecito de los cojones que se ha marcado tu amigo, todo bien. Bueno, vale, ¿dónde está? No sé qué se lleva por... Estaba aquí. ¿Estás seguro que no lo has cambiado de sitio? Sí, claro, como no hacía juego con la tabla de la plancha. Bueno, vale, tranquilo, vamos a buscarlo. Ha pasado esto en mi vida, vamos. A mí me pasa un día sí, un día no. Oye, ¿seguro que estaba muerto? Vale, estaba muerto. No, claro, es que... Pues qué talento de tío, de verdad. ¿Qué es lo próximo que va a hacer? ¿Entrar haciendo juegos malabares con su cabeza? Miguel, ¿has visto mi teléfono móvil? Me lo ha dejado aquí esta mañana. ¿Qué más está eso ahora? Vale. Joder,
¿Cómo nos cuidamos? Desde que yo no vivo en esta casa, ¿eh? Sí, mucho. Mira, esta noche a las 8:30 ponen este muerto está muy vivo. Alex. ¿Sí? Bueno, vale. Era una idea. Pensé que a lo mejor... Sí, que además de muerto y canijo fuera contorsionista, ¿no? Gracias. Ay, Dios. Esto me supera completamente, la verdad. Concha. ¿Quién? La mujer de la limpieza. Concha. Concha. Voy a la cocina, voy arriba. Concepción. ¿Estaba allí esta mañana? Vale, muy bien. Ahora que ya las he encontrado. Alex, ¿puedes ayudarme a buscar un cadáver que ronda por la casa? Miguel, shh, tranquilo. Déjame pensar. ¿Sí? ¿Sí? Alex, soy yo. Ya sé cómo hacerlo. ¿Has encontrado el teléfono? Sí, ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Pero todavía voy a tardar un poco. ¿Cómo? ¿Tardar un poco? ¡Y los cojones! ¿Eh? A ver si justo la hora que es. A estas alturas deben estar empezando a sospechar algo. Alex, solicita. Por medio me piro, tío. O te pasas ahora mismo por aquí. Bueno, vale, ¿Se ha cortado? Siempre lo mismo con la mierda esta de los móviles, Miguel. No, ni hablar. Miguel, me tengo que ir. No, no tienes que irte, Alex. Tienes que quedarte. Alex, recuerda que tu amiguete Houdini, el escapista de Ultratumba, sigue desaparecido en combate. Miguel, bien pensado. ¿Dónde está el problema? Alex, no me toques los cojones. Miguel, estoy a un metro. Alex. Escúchame, Miguel. ¿No está? Ha desaparecido, Miguel. Justo lo que tú querías, ¿no? Que me lo llevara de aquí. Pues ya está. No hay cadáver. Y ahora, aprovechando que todo está relativamente tranquilo, me voy. No sea que se me jodan las cosas a estas alturas. Me cago en la... ¿Relativamente tranquilo? Alex, tengo un puto zombie jugando al escondite dentro de mi casa. Miguel, lo más probable es que la señora de la limpieza cambiase la alfombra de sitio. Eso es todo. Yo ahora no tengo tiempo de ponerme a buscarla, así que por favor, hazlo tú. Y cuando la encuentres, lo dejas todo preparado y antes esta noche me paso a recogerla. Alex, no voy a pasarme todo el día con el muerto encima. ¡Pues cambia de postura! Y muy importante, Miguel, no pierdas nunca esa sonrisa tan encantadora. ¡Hala, chaval! ¡Alex! 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 Disculpe, si le he hecho esperar. No, no tiene importancia. Bueno, la alpargata de Bohemia. Pues bien, le hemos estado echando un vistazo y la verdad es que no... Perdón, es que estaba esperando una llamada de otra editorial. Se me olvidó apagar el móvil. Vaya. ¿Sí? Canijo. Hola, hombre, hola. ¿Qué tal? Dime. ¿Cómo que hola, qué tal? Dime. ¿Se puede saber dónde está metido? La verdad es que he estado estudiando su oferta y... ¿Oferta? ¿Qué oferta, chico? Mira, canijo, como tú no aparezcas por aquí ahora mismo, te voy a cortar los huevos. Y la verdad es que no me parece muy tentadora. ¿Tentadora? ¿Y cómo de tentador te parece? Un tiro en la cabeza. La verdad es que no me parece muy buena. Además, hay otra gente interesada. ¿Otra gente interesada? Lo sabía. Que al final me ibas a vender. ¡Maldito hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oye, huevón! ¡Oye! ¡Vas a desear no haber nacido!
¡Óyeme bien, canijo! ¡Oye! ¡Te voy a partir la sirigaña, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, vale, vale. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. ¿Cómo se está poniendo el mercado editorial, verdad? No podía ser un cadáver normalito, no. Tenía que ser un puto reanimator. Hay que joderse. ¡Ay! ¡Dios, Concha! ¡Oh! ¡Oh, ya estoy de vuelta! Sí que estás nervioso, ¿eh? Oye, Concha, ¿tú sabes dónde está la alfombra del salón? ¿La alfombra del salón? Sí. Claro, se la llevaron hace un rato los de la tintorería, ¿ya no te acuerdas? Mira. Bueno, yo me voy. Sí. ¿Es la tintorería Elsa? Sí, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, llamaba porque ha ocurrido un terrible malentendido. Esta mañana se llevaron de casa una alfombra por equivocación. Vaya, justo me las acaban de traer, no se preocupe. ¿Tiene el recibo? ¿El recibo? Sí. Espera un momento, a ver, es el número... El número 252. Un momentito, por favor. Parece que se encuentra en perfecto... ¡No la toques! Bien, no la toco. Es una alfombra muy delicada. Se deshace con solo mirarla. Bien, señor. Puedo asegurarle que somos muy cuidadosos. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Pero no la toque! No la estoy tocando. Bien. Me pasaré ahora mismo a recogerla. Como usted desee. Y mientras tanto, no... No... No, señor. Ni una hilacha. Bien. Bien. Entonces... Su alfombra permanecerá custodiada por dos fornidos mozos del almacén hasta el mismo instante en que usted nos dé la alegría de venir a recogerla. Perfecto. Muchas gracias. Hasta ahora. Yeah.
¿Sí? Buenos días. ¿En serio? Pues he debido perderme algo. Somos testigos de Jehová. Seguramente conocerá usted nuestras publicaciones. Testigos es justo lo que me hace falta a mí ahora. ¡Oh! Voy a matar a mi hermano. Voy a matar a mi hermano. Testigo de Jehová. Sí. Buena me la ha hecho vuestro jefe. ¡A ver! ¡A ver si eres capaz de mejorar esto! ¿Qué? Testigo de Jehová, ¿no? Testigo de tu funeral, como te descuidas, gilipolla. Un movimiento y haré historia. El truco conmigo consiste en no pasarse ni de listo ni de tonto. Cuestos son los márgenes. Procura mantenerte dentro. Así mi viaje. ¿Alguien más a casa? Figlio di puttana. Mientras, ¿tus padres? Están de puente. ¿De puente? Sí. Medio, ¿no? Tienes mala cara, chico. Habrías hecho bien tomándote tú también unas vacaciones. Escalofriante. ¿Qué es, psicópata fascista? Acabáramos. El clan de la chupa con borreguito. Bien. Bonita casa, bonito jardín, bonito biplano. Por no hablar del aeródromo que os habéis montado aquí dentro, pero hay un problema. Tenemos un cadáver tirado en la cocina. Gran amigo mío, por cierto. Perdona que te pregunte esto a un desconocido. Aquí, en tu propia casa. Después de entrar por las buenas y amenazarte con un cuchillo. Pero tú, ¿quién eres? Quiero decir, ¿qué tipo de desgraciada relación te une con ese cabrón bastardo hijo de puta de Alex? Soy su hermano. Su hermano. Muy bien. Voy a creérmelo. Retiro lo de hijo de puta. Bien, hermano de Alex. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo has matado tú? No. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Se ha suicidado con el zumo de bacalao? No, no, lo trajo Alex. ¿El zumo? No, ese fue mi abuelo. Tu abuelo. Qué entrañable. Un asesinato en familia. Sí, digo no. ¿Y se puede saber dónde está tu hermano? Se fue. Se fue. Vamos de mal en peor, chico. Ni sabes si va a volver. Dijo que volvería antes de la noche. Antes de la noche. ¿Te fijaste el coche en el que vino? ¿Eh? ¿El coche en el que vino? ¿Te fijaste en él? Sí. Era un 600. ¿De qué color? Naranja. Bene. Ni se te ocurra. ¿Sí? De parte. Un momento. Oh, Fátima. Bonita voz. Tienes cara de listo. Incluso de a veces pensar por tu cuenta. En lo que se refiere a peticiones desesperadas de ayuda, hazme caso. Ninguna llegaría a tiempo. ¿Sí? Miguel, que llego a Chamartín sobre las 9. ¿Me esperas en el andén? Vale. ¿Miguel? ¡Vicente! ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Pero qué es lo que...?
Mira, pásame a Vicente. Lo he dejado atrás. ¿Que lo has dejado? No me dirás que estás tú conduciendo el Mercedes. Sí, pues aquí, ¿cómo te ves? ¡Qué cosa! Mira, bájate ahora mismo del coche, coño. No, que estoy persiguiendo a Ale. Mira, me da igual que esté. ¿Qué? ¿Qué? Está persiguiendo a Alex. ¿Y está muy lejos? ¡Que no se te escape, maldita sea! ¡Que no se te escape! ¡Corre tras él! ¡Corre, chico, corre! ¡Quiero oír cómo ruge ese motor! ¿Eh? ¿Qué pasa? Chico. ¡Mierda! Lo ha perdido. ¡Dígame! Estoy aquí en casa de los padres de Alex, con su hermano. Dice que va a pasarse por aquí antes de la noche. ¡Lárgate de ahí! No pierdas tiempo. Y encárgate de encontrarme al canijo. Acabo de hablar con él. Eso es imposible. ¿Imposible? Está aquí, tirado en la cocina. Está muerto. ¿Muerto? Uh-huh. ¿Estás seguro de que es él? Lleva unos calcetines verdes con playeras. Ya. Eso es definitivo. Es él. ¿Lleva el móvil encima? No, lo registré y no lo tenía. Quédate ahí. Hasta que sepas algo. O por si Alex le da equinazo al chico y termina pasándose. ¿Cómo le haga un solo rabón al coche, coño? Ay, no. Oye. Y deshácete del canijo. Tiempo para un funeral vikingo. Hazlo tú. Toma, espera que se enfríe el cuerpo y se coagule la sangre. Y luego lo vas cortando por las articulaciones. Estoy abajo. Cuando termines, avisa. ¡Mi madre! ¡Por las articulaciones! ¡Joder! Tranquilo, gilipollas. ¡Ay! ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Qué ha pasado? Oye, mira, Santiago, no tienes buena cara, ¿eh? Deberías irte a casa. Debería irme al otro mundo. ¿No sabes de nadie que quiera pegarme un tiro en la cabeza? ¡No! ¡Espera! ¿Pero por qué? Morir no está tan mal. Nadie vuelve del otro mundo, ¿no? Es mejor dejar que se vaya. ¿Ah? ¿Qué digo? Que se te vaya la borrachera. ¿Eh? Así que te vas a ir a seguir a casa, a descansar. ¿Eh? Y mañana hablamos tranquilamente, cuando esté mejor. Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¡No! ¡Que estoy bien aquí! En serio, Santiago, deberías irte a casa. Creo que debería irme al cuarto de baño. Enseguida me deshago de él, ¿verdad? Como descubra el canico, acabáis los dos a la bañera. ¿Di gordo? Sí. ¿Alex? Gracias, tío. Muchas gracias. Muy bien. Hasta hoy nunca habían intentado matarte. ¿Dónde estás? ¿Que dónde estoy? Estación de tren. ¿Que te vas? No, tío, mira, no puedes dejarme tirado. ¿Que no puedo? No es que pueda, Alex, es que lo estoy haciendo. Mira, llegas antes de que salga el tren, te dejo el esquema y te explico lo que tienes que hacer con el móvil, si no... Bueno, vale, vamos a ver. No hay por qué... Mala suerte, tío. Hoy no se negocia. ¿Lo tomas o lo dejas? Está bien. ¿Dónde estás? En el andén número 20. ¿El destino? La primera parada es a tomar por culo, así que hazte una idea.
¿Estás bien? Creo que sí. Creo que no. Vale. Échate un poco de agua fría. ¿Estás mejor? ¿Eh? ¿Qué? La vida, más que una tómbola, parece una maldita ruleta rusa. Yo creo que no se lo ha leído. Porque si no, ¿qué cojones? Era una buena idea, ¿no? No lo sé, no la he leído. No sé, a lo mejor igual te parece una chorrada. Bueno, mira, no te preocupes, ¿eh? Ya, te lo voy a contar, Aunque la verdad, no se me da muy bien contar las cosas, ¿sabes? Pero bueno, así para que te hagas una idea, así por encima, ¿eh? Simplificando. Vamos a ver, básicamente, es la historia de un tío que se queda parapléjico jugando al enredo. Que resbala con el plástico ese de lunares de colores. Pues está jugando con sus primos. Lleva calcetines marrones. Eso es un detalle muy importante. Porque le sudan los pies. Entonces resbala y ¡zas! Se queda parapléjico. ¿Y qué pasa? Que pasan los años, el tío se hace mayor y escribe un libro autobiográfico titulado Mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. Eso es. Que se convierte en un bestseller. Pero claro, ¿qué pasa? Que el tío no se encuentra realizado. Porque él está enamorado de Esther Williams, de su sonrisa. Y desoyendo a todo el mundo, se mete en un equipo de natación sincronizada. Pero claro, ¿qué pasa? Que como el tío solamente puede mover los brazos, pues entonces el tío está a punto de... a punto de ahogarse. Y entonces la novela pega un cambio, un giro inesperado, y se convierte en una especie de tour de force por conseguir la natación sincronizada. ¿Entiendes? ¿Qué te parece? No encuentro palabras. Quizás me equivoqué con el enfoque, no lo sé. Al fin y al cabo, es una novela de superación. ¿Pero qué no? Pero tenía un par de momentos increíbles. Sí, de eso estoy seguro. No sé. Ahora habrá que dedicarse a hacer algo deprimente, no sé. Ponerse la corbata, el traje... Me voy a casa. Deberíamos haber rematado la cocina. A ver, ¿sí? Oye, tú, escúchame de una... El cabrón del cubano. ¿Ah? Lleva atormentándome toda la tarde. Vaya. ¿Cómo es que tienes tú el teléfono del canijo? ¡Que no soy ningún canijo, hostia! Oye, tú, come mierda. ¿Sabes con quién te la estás jugando? ¡Me da igual! ¿Dónde has sacado ese móvil? Otra vez, ¿qué le importa de dónde he sacado yo el teléfono, eh? Lo que me pregunto yo es de dónde salió usted, imbécil. El manuscrito. Un momento. ¡Me voy contigo! ¿Qué es eso? No sé, parece música, ¿no? Será alguna radio. ¿Qué clase de música? Tocata y fuga, Santiago. Vámonos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Así que estudiando en la playa, ¿eh? ¡Lo sabía! ¡Serás capullete! ¿El que no se comió la rosca? No podéis entrar, no. ¡Adelante, tropa! Me voy. No estoy para fiestas. Creo que me voy a ir de la ciudad. ¿Qué coño de la ciudad? Me voy a ir de este maldito país. Que no sabe valorar el talento. Saber lo que pasa si te equivocas. Sí, ¿no? lo sé. Bien, toma. Debajo del coche, junto al cárter. Sí. No es el cárter. ¡Cárter!
hay una pequeña tapa. Levántala. Sí. Y debajo es donde está el circuito, donde está la conexión, donde tienes que enchufar el móvil. ¿Me sigues? Te sigo, te estoy siguiendo. ¿Me sigues, no? Vale. Entonces, coges el móvil. Sí. Le quitas la antena. No, la antena. Le quitas la batería. Venga, coño. La batería. Bueno, le quito la batería. Se la quitas. Y debajo es donde está el circuito que te he dibujado en este papel. Este. No, no. Este. Este. Venga, coño. ¡Alejandro! ¡El teléfono! ¡Alejandro! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Te tiro! Cago en la leche. Pero serás puf. Pues. La novia de Miguel. ¿Sí? Hola. Yo soy Alex. Soy su hermano. El hermano de Miguel, quiero decir. Sí. ¿No te ha hablado de mí? Sí. Bueno, seguro que exagera. Siempre lo hace. Los ojos bonitos, una boca preciosa. Y bueno, pues tampoco creas tú que... ¿Y dónde os habías metido? Llevo un buen rato esperando. Pues... es un móvil. Hola, ¿qué tal? Ya veo, ya. Que me lo han lanzado así, ¡guash!, desde el tren, ¿no? Ya lo he visto. Un amigo. Bueno, ya sabes, el típico lanzamiento de móvil desde un tren, ¿no? Sí. He visto unos cuantos mientras esperaba, sí. Oye, siento lo de la mochila. Nah, mujer, no te preocupes. ¿Me dejas ver? ¿Por? ¿No sabrás tú...? Pues, a ver... No parece muy grave, hombre. Seguro que Miguel puede hacer una paña. Oye, ¿dónde está Miguel? Miguel. Mi hermano Miguel. Sí. Pues que... Que le ha surgido un imprevisto. Y bueno, me ha dicho que venga a buscarte yo en su lugar. Puntito, ¿no? ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo va esa mano? Oiga, camarero. Camarero. Oiga, camarero. Entrando en calor. Camarero. Oiga. Camarero. Sí. Parece que te has traído la lluvia de Londres. En Londres no llovía.
No cabe. Cuidado, es el regalón. Oye, Fátima, ¿entonces tú sabes algo de electrónica? Pues sí, estudio teleco, como Miguel. Pues qué bien. Hola, ¿qué tal? Nunca había montado en una de estas. Hasta hace nada yo tampoco. Se la acabo de robar a unos hijos de puta. Que me parió el teléfono y la puta su madre. Chico. Pero calla de una puta vez, coño. Y no vuelvas a llamar, gilipollas. Alguien pisa. Pero puedes tocar, ¿no? ¿Con qué, viejo? Solo me quedan los pies. Suspendemos la actuación, claro. No. Aquí no se suspende nada, coño. ¡Ay! Ya está. Haremos playback como los grandes cantantes. Ve a mi despacho y coge la cinta, El Cubano Grandes Hits. Y tú, al piano. Al piano, pero si yo no le he dado una tecla en toda la vida. Pero tampoco ha tirado ni un cabrón chícharo a un puñetero chino desde que está trabajando aquí y lo disimula muy bien. Así que, al piano, Chopin. Dios, qué fiesta tan de puta madre. La que os parió a vosotros. No te lo esperabas, tío. Te has quedado de piedra. Puedes estar seguro. Tienes un aspecto ridículo, de verdad. ¿Se puede saber qué haces aquí tirado? Uy, este chico está muy serio, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Que no lo puedo hacer! ¿No? Es tu cumpleaños, tío. ¡Y estás sobrio! ¡Vamos a emborracharlo! ¡Venga! ¡Quita! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Vamos la leche! ¡Suelta! ¡Que te sorprendes, coño! María de la Merced dejó el marido plantado. María de la Merced dejó al marido plantado. El hombre se emborrachaba y andaba siempre del lado. El hombre se emborrachaba y andaba siempre del lado. La negra agotó paciencia y se cansó del tumbao, tumbao, tumbao. Le cogió toda la ropa y colorín colorado. Otro le hace lo mandado. Uno le arregla la casa. ¿Cuántas horas de tren? Pues 16, más o menos. ¡Capulla, cabrón! Che, no conozco ni una sola persona que se pegara un viaje como ese solo para verme. Bueno, sí. Pero para partirme las piernas.
¡Sorpresa, cariño! ¡Soy yo, Tesoretito! ¿Cómo seguís por allá, al otro lado del mundo, flaca? No, tranquila, hoy podemos hablar todo el tiempo que querás. Sorpresa, cariño. Hoy la conversación termina nada más empezar. Sigan, sigan. El doblete lo va a hacer su puta madre, coño. Vaya cuajo tienen estos, como los pille. ¡Come mierda! ¡Calcañal de indígena! Mira. Me ha llamado alguien. ¡Casi me ha llamado alguien, coño! ¡Inútiles! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas? ¡Qué flipe de fiesta, ¿no? ¿Quién soy yo? El champiñón Gastón. Y yo Carlota. La pelota. Pero bueno, es que hoy todo el mundo se va a burlar de mí. ¿Eh? ¿Me van a oír, coño? Ay, cuidado. No, tranquila, tranquila. Oye, esto es una máquina. ¿Estás bien? Sí, de milagro, pero sí, estoy bien. Joder, es el primer accidente que tengo. Ey, en 2 semanas. ¿A dónde vas? Fátima, ¿dónde vas? Pues viendo los árboles que quedan por el camino, prefiero ir andando. ¡Fátima! Lo siento, no me aguanto más. Esto empieza a ser insuperable. Vaya cicatriz tan de puta madre. ¿Qué, tío? ¿Cuándo empieza la matanza de San Valentín, eh? Todavía no, Vicente, todavía no. Voy a ver si saco sin sangre a toda esta gente de aquí. Si no, recuérdame que empecemos por este subnormal. No parece que te alegres mucho de verme. Miguel, ha sido un viaje muy largo y estoy muy cansada. Así que, por favor, piénsate muy bien lo que vas a decir, porque va a tener que ser buena de verdad. Fátima. ¿Amigos tuyos? ¿Eh? No, no los conozco. Te decía yo que los disfraces eran muy buenos. Oiga, espera. Se les oye desde 10 manzanas. Han llamado 3 veces para quejarse del escándalo. Cierto, tienes razón. Ahora mismo le digo que baje la música. No se preocupe, dentro de un minuto esto va a parecer un cementerio. Perfecto. Bueno. Sin problemas. ¿Qué le pasa a su amigo? ¿A quién? ¿A este? Nada. Tiene muy mala cara, ¿no? Oh, es que ha bebido más de la cuenta. Ahora mismo iba a sacarlo al jardín a que le diera un poco el aire. No creo que eso le arregle mucho. ¿Qué va? No, ni de coña, mira. ¿Tienen alcohol por aquí? Eso parece. Porque le voy a preparar algo mucho mejor. Tengo la receta de un cóctel medicinal a base de bebidas alcohólicas que va a dejar a su amigo mucho mejor. Hágale caso. Canela. Si me permite. Fátima, tienes que irte de aquí ahora mismo. Ya, he llegado en un mal momento. No puedes hacer tú ni idea de hasta qué punto, de verdad. No, joder, no. No es que hayas llegado en un mal momento, no. A ver, ¿cómo te explicaría yo? Si yo te dijera, Fátima, que hay una razón muy importante para que te vayas. Una razón que de verdad que no te puedo explicar ahora, pero que es muy importante. No,
Prefiero que no me digas eso porque suena muy mal. Fátima, ¿confías en mí? No, con esa cara de culpabilidad no, desde luego. Vaya, pero gracias. ¿Has visto a nuestro amigo? ¿Qué amigo? El que te presenté anoche. ¿Quién? El bajito delgadito. ¡El de la alfombra! ¡Ah, joder, el de la alfombra! No, 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 no sé, lo he perdido completamente de vista. Vale, parecéis haber intimado mucho cuando entraron. Ya, ya. Oye, no hace falta que hables en voz baja, ¿eh? ¿Ah, que no sabes de qué hablo? No. No me mires con esa cara de no haber roto un plato. Tú yéndome a recoger a la estación para dejarle este el campo libre para... Me habéis tomado por gilipollas, ¿no? Vale, vale. Un momento, por favor. Bueno, tranquilidad. Vayamos por partes. Todo tiene una explicación. Tú primero, Fátima. La fiesta. Te preguntarás qué hacemos aquí. No sabes hasta qué punto. Bien. ¿Porque no tenía que haber fiesta? No. Bien, no tenía que haber fiesta. Bueno, pues Miguel se ha enterado esta mañana de que le daban una fiesta sorpresa. ¿Y tú no querías fiesta? No fiesta. No querías fiesta. ¿Para qué? Bien. Por cierto, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Hombre, chavalote. Felicidades. Gracias. Eres un campeón. Bien. Toda la mañana el pobre Miguel intentando evitar que viniera la gente. Entonces, yo he ido a buscarte a la estación para darle tiempo. Es cierto. Pero para darle una última oportunidad de evitar el desastre. Bueno, ya. Bueno, y si todo eso es cierto, ¿por qué no me lo ha dicho antes? ¿Timidez? Falta de personalidad, evidente. Nerviosismo ante la inminencia del coito. En fin, quién sabe. Estamos en una fiesta y vamos a disfrutar la fiesta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame ya de meneos, que bastante me has dado ya hoy. ¿Perdón? Nada, Miguel, nada. Nada, Miguel, nada, no ha pasado nada. Simplemente digamos que he tenido un pequeño percance. Nada, nada. Que el chico está emocionado y... ¿Qué? Nada. Nada. No ha pasado nada, Miguel. Simplemente ha sido un desliz. No ha podido evitarlo. Si de repente... ¡Zas! No ha podido evitarlo, Miguel. Bien, Miguel. Lo siento, se me ha ido la cabeza. Alex, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué coño me estáis hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Oye, Miguel, Miguel, no ha pasado nada. Miguel, no ha pasado nada, ¿eh? No. Miguel, no, claro. No ha habido tiempo. Se va la luz un minuto más y miras con las bragas en la cara. Por eso has estado mal metido conmigo, ¿no? No digas tonterías, Miguel. Yo no la he estado mal metiendo con nadie. Si no hubiera... ¡Ah, no! ¿Y por qué has ido tú a recogerla? ¿Por qué? ¿Miguel? ¿No te acuerdas que fuiste tú el que me pediste que fuera a...? ¡Yo no te pedí nada, Alex! ¡Ella no tendría que estar aquí! ¡Joder! ¡Tú te das cuenta! ¡Te das cuenta de lo que has hecho! ¡Exacto! ¡No! ¡No tendría que estar aquí, claro! Bueno, madre. ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Taxi! Podría llevar a mi compañero a Colmenar, avenida de la Salea, número 53. Es que creo que me vio más de la cuenta y no se encuentra muy bien. Tenga, le pago ahora, porque no creo que cuando llegue mi compañero esté en condiciones de hacerlo. Y que dese la vuelta. Muchas gracias, amigo. Ojalá todas las carreras fueran así. Chao, Nicolino. Si ahora mismo aparece un genio y les concede tres deseos, me pego un tiro. ¿Seguro que son retrasadas mentales? Hombre, por supuesto. Si además tienen un coeficiente intelectual de más de 300, tío, este mundo es una burla, macho. Y ese que está en el medio no está tan mal. Si tú lo dices. ¿Las entramos? Pedro, relájate. Esto es el mundo real, no una de tus pajas de lux solo para abonados. Oye, Cañona, que se está acercando. Coño, esto va a ser una masacre. ¿Qué tal? Muy sorprendido. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Ernesto. Ernesto. Hola, Ernesto. Hola. ¿Tú eres? Susana. Ay, bien. Bueno, Ernesto, ¿qué te cuentas? Bueno...
¿A ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Follar, como una loca. ¿Y a ti? ¿Este tío? ¿Qué pasa? ¿No es café de hormonas o qué? Joder, la envidia va a matarme. Envidia, estoy a punto de sufrir una combustión espontánea. Que estaba tratando de situarnos. Calla. Perdona, yo ya me iba. Eso es un segundo. Bien. Joder. Sí que tenía ganas la tía. Tranquilidad. Vamos a pensar algo. Ya está. ¡Que hay un montón de gente al otro lado, tío! Claro. Está bien, está bien, está bien. Necesito pensar. Vosotros a lo vuestro, ¿eh? Como si no estuviera. Yo me meto aquí. Y listo. Miguel, simplemente hemos tropezado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues vaya manera de tropezar, ¿no? Vamos, espero que Londres no sea muy accidentado. ¿En el coche qué? ¿También habéis tropezado? ¿Eh? Porque yo llevo 6 meses sin dar un tropiezo. ¡Seis meses! ¡Seis meses! ¿Se te ha hecho duro, no? Pues sí, se me ha hecho duro, sí. No, no, ¿el qué? ¿A qué te refieres? ¿Eso qué es? Era tu regalo de cumpleaños, Miguel. Bueno, hombre, gracias. De nada. ¿Por qué me has hecho venir? Fátima, por favor, no me cambies de tema. Pensé que querías que viniese. Y quería. ¡Ah, querías! ¡Ya no quieres! Ay, por favor, no empecemos a analizar los tiempos verbales, ¿eh? Quería y quiero, quería y quiero. Pues cualquiera lo diría. Así me demuestras lo mucho que te importo. ¿Sí, Fátima, señor? Ya está bien, sí que me importas. Te lo he demostrado 1000 veces. Sí, vamos a ver, ¿fui o no fui a la jura de bandera de tu hermano en Badajoz? Y luego a la fiesta campera esa que organizó tu madre en el pueblo. ¿Fui o no fui? O sea, que tú realmente no querías ir. ¿Yo? Pero por Dios, Fátima, ¿quién en su sano juicio iba a querer? ¿Quién? ¡Miguel! Ahorro durante 2 meses para poderme pagar el viaje y venir el día de tu cumpleaños. Me pego una paliza de casi 2 días. Y cuando llego, cuando se suponía que íbamos a estar solos y pasar juntos el puente después de medio año, resulta que me dejas tirada en la estación, me cuelgas cuando te llamo y luego llego aquí hecha polvo y me encuentro con toda esta pandilla de gilipollas vestidos de payasos. No pasa nada, ¿eh? No os preocupéis. Creo que nos vamos a ir marchando todos, ¿no? Oye, no. Seguimos la fiesta en otra parte. No, sí, la culpa es mía. No sabía que... Miguel, yo no sabía... Solo... Bueno, vámonos. Sí. Ahora no sé lo que sigue. Si uno o dos chorritos de ginebra. Coño, aprovechale 3 por si acaso y lo probamos. Joder. Eso, eso. Lo probamos. No vamos a perder la perspectiva. Hola. ¿Cómo está el borracho? ¿Cómo está el borracho? Ven, chico. ¿Alguna sorpresa más? ¿Sí? Es un amigo. Fátima, es un amigo armado. Y no de paciencia, precisamente. Vamos. Tú primero. ¿Qué está pasando, Miguel? ¿Para qué? Si te lo cuento, no te lo vas a creer. Tranquilos, no pasa nada. Pero podría pasar. Si seguimos así, sin que pase. Ya está. Perfecto. Por cierto, chico, feliz cumpleaños. Y ahora viene la parte en que te vas a tener que currar lo de y que cumplas muchos más. Vamos, vamos. ¡Opla, opla! Yo no soy Luis Andro tocando la trompeta, coño. ¿Dónde está Dora?
¡Come mierda! ¡Chocolate! ¡Come mierda! ¡Cuidado! ¿Se puede saber lo que pasa aquí? ¿Dónde está Alex? Todavía no ha llegado. ¿Y estos quiénes son? El champiñón Gastón y Carlota la pelota. No, estos son hermanos de Alex y su novia. ¿Vicente? ¿Sí? ¡Átalos! ¡Todavía sigue esta mierda! Miguel, me voy. No aguanto más. ¿A qué coño estás jugando? ¿Y este? ¿Quién coño es? Un amigo. Bastante toca coñoni, por cierto. ¿Vicente? ¿Sí? ¡Átalo también! ¿Tú? ¿Quiénes son estos? Los tres tenores que vienen de cantar en el infierno. Pues vienen de una mala hostia. Ahí está. ¡Miguel! ¡Lo he conseguido! ¡Miguel! Caramba, pero si es la momia del Barón Rojo. Qué peligro tiene esto, ¿no, abuelo? ¿Abuelo? ¿Y este quién es, chico? ¿Pero qué haces aquí, a estas horas? ¡Te traía! Mira, coño, deja esto aquí. ¡Vicente, átalo! Sí. No. A mí no me achanta nadie, ¿eh? Tranquilo, abuelo, que han llegado las fuerzas un día aéreo. Ya veréis cuando empiece yo a recuperar mis fuerzas. ¿Abuelo? Lo he conseguido, Miguel. Y no es eso todo. Noto cómo van aumentando cada vez más los efectos. Creo que voy a pedir un cambio de sitio. ¡Soy Moody, amiguitos! ¿Qué no es esta la fiesta de disfraces? ¿Qué cosa es esto? ¿Es que repartí invitaciones? Imprevisto. ¿Imprevisto? Está bien imprevisto ya. Voy a hacer una carnicería con toda esta gente. ¡Vicente! Suelta la pistola. Suelta la pistola. Bien. Me llevo por delante al que se mueva. ¡Abuelo! ¡Hostias, Alex! Lo que te tengo que contar. Un segundito, abuelo. Bueno, cubano. ¿El cubano? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya veo que tienes empaquetada toda mi familia. Pensaba mandarla para el otro barrio, Alex. ¿Ah, sí? Veremos quién es el que se muda ahora. Suéltalos. ¡Suelta la pistola! ¡Vicente! ¡Átalo también! ¿Y ese vendaje? Luego hablamos. Alex, todo tuyo.
Necesito un ayudante. Bien. Alguien que sepa manejar un soldador de precisión. Miguel, por favor, ¿puedes venir un momentito? Desátalo. Bien, ¿ves esto de aquí? ¿Eh? Es un añadido al cártel, Miguel. Dentro está la droga. Funciona como una caja fuerte. Con el teclado del teléfono marcas la combinación. Vale. ¿Y esos numeritos? Esos numeritos es lo que pasa cuando marcas la combinación, que no es. Vale. Bien. ¿Será una broma? Te voy a matar, Alex. Te voy a matar. Pues si te esperas 2 minutos y medio, te saldrá gratis. Vale, está bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por lo menos te dirá algo más que a mí. ¡Piensa algo, Miguel! ¡Piensa algo! No se te puede dar. Necesito otro ayudante. Esa chica de ahí es experta en sistemas electrónicos de seguridad. Muy bien. Y yo soy experto en joder a todo hijo de vecino. Oye, me estoy empezando a hartar. Bien. Desátala. Tienes 5 minutos para abrirla. Me temo que va a ser un poquito menos de 5 minutos. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Ah, nada. Una bomba que... un par de minutitos y saltamos todos por los aires. ¿No sabrías tú, por casualidad, desactivarla? Pues si tuviera unos... 10 minutos. Muy bien. Si tuvieras unos... 30, 29, 28, 27 segundos. No quiero ser aguafiestas, pero... ¡No! Muy bien. Chicos, ha llegado el momento de echarse unas carreritas. Y me temo que van a ser unas carreritas bastante jodidas. Gracias, Alex. Gracias por haber compartido con nosotros la mayor cagada de tu vida. Un momento, un momento. Esto explota cuando llega el cenón, ¿no? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Por eso estamos todos tan nerviosos, ¿sabes? Bueno, al fin y al cabo puede que termine Santa Pola. Por lo menos algún trozo mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Nada. He cambiado el signo al reloj de la cuenta atrás y nos hemos saltado al cero. A mí me vale. A mí también. ¡Sorpresa! No puedo creerlo. Bien. Suéltalos. ¡Suéltalo, coño!
¡Hostias! ¡Alex! 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 No puedo creerlo. Lo ha hecho volar. Increíble. ¡Ay, Dios! Ahora, ¿cómo le explico yo a papá que el Fokker Meteor? Oye, la pandilla de fumaos estos, ¿eh? Lo volverán, ¿no? No creo que vuelvan. ¿No? No. ¡Cojonudo! Bueno, yo, si no os importa, casi que me largo, ¿eh? Miguel, cojonuda tu fiesta de cumpleaños, vamos, cojonuda. Vale. No, no, de verdad. Sí. ¡Hala! Bueno, pues yo me voy también. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sé. La verdad. Nada razonable, supongo. Oye, siento no haberte traído nada por tu cumpleaños. Ya te enviaré algo, ¿vale? No, no te preocupes. Con el día que me acabas de regalar, yo creo que ya has cumplido por lo menos hasta dentro de 50 años. Reconocerás que por lo menos ha sido un día diferente. Sinceramente, creo que prefiero lo malo conocido. Procura no echarme de menos. Fátima. ¿Pasa? Me alegro de haberte conocido. Chavalote. Un placer. Me gustan tus zapatos. Ten cuidado. Descuida. Iré por la sombra. Y dale un beso a los viejos de mi parte. Bien. Yo también me largo. Hablamos mañana, ¿eh? Bueno, mejor pasado mañana. Tenía miedo de que cuando llegaras esto te pareciera aburrido. Pues se te ha ido un poquito la mano, ¿no crees? Bueno, después de todo, nos quedaban 3 días, ¿no? Caballero a su lugar. ¡Miguel! Que no me pise los pies, caballero, por Dios que me pongo fatal. Pues que anda buscando truco, truco, traca atrás.